Una vez más, las festividades carnestolindas de Huaraz 2017 acaparan el interés de la población. El sábado fue el ingreso del Ñu Carnavalón, donde diferentes barrios se esmeraron para presentar sus máscaras y comparsas con los íconos más destacados del presente calendario, como el Sport Rosario o el animador de los carnavales, Raúl Cochachín, cuya máscara también estuvo. Pese a la persistente lluvia, la población se dio cita para disfrutar la presentación de cada uno de los barrios, mereciendo diversos comentarios. Me siento muy orgullosa, muy feliz de representar el barrio del Centenario y quiero agradecer a todos los barrios porque nos hemos unido para celebrar nuestras festividades comunistas. Muchas gracias por todo eso y que siga adelante nuestro carnaval huaracino, que es el más importante. Gracias. Está bonito. Está bonito. ¿Qué es lo que falta? Para mí no le puede decir nada. El orden más que todo. Ordenado. Muy desordenado. Los universitarios de la flamante UCSI, Universidad Tecnológica, también se hicieron presentes, acompañando a la delegación del barrio de Villón Alto. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale, no? Yo te pago. Adelante, pago. Si bien se notó cierto desorden, sobre todo generado por el horario que coincide con la lluvia, la gente lo disfrutó. En cada año, en Huaraz siempre realizamos el carnaval huaracino. Para mí es hermoso esta ciudad, que todos en conjunto acá en la ciudad participamos de este carnaval. Está mejor organizado que los años anteriores, me parece. Sí, está bien organizado, todos los barrios. Sensación, el patrimonio, creo que están dando sus primeros pasos y ojalá que año más adelante sea mejor organizado. Nosotros, como barrio centenario, como siempre, seamos presentes. Está un poco mejor organizado, me parece, este año, ¿no? Ligeramente, pero siempre con sus falencias.